Ya estamos en vivo. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Sofum TV, el número 3, la edición número 3 de esta propuesta que la Asociación de Minifútbol de Guatemala ha trabajado en conjunto al Centro de Locución Gilda Castro. Un gran abrazo a mi buen amigo Jorge Noguera. También, por favor, extiéndale los saludos a doña Gilda, que le mandamos que esté muy bien de salud. Y gracias nuevamente, porque con el ayuda y el apoyo de ustedes, esta propuesta es una realidad. Nosotros lo que queremos, el objetivo que tenemos es impulsar el fútbol amateur y dar a conocer no solo lo que hace la Asociación de Minifútbol de Guatemala, que es la Liga de Fútbol 7, la masculina, tanto como la femenina, y los distintos torneos, sino que también queremos llegar más allá. Queremos llegar a esas ligas abiertas, a esos torneos abiertos, donde hay mucha actividad, hay mucho talento, y es talento que la gente no conoce. Entonces, queremos con esto llegar hasta el rincón más lejano en Guatemala y también en la Unión Americana, tratando de cubrir toda la actividad que se puede de nuestros hermanos guatemaltecos en Estados Unidos, las diferentes ligas que se forman allá, porque sabemos que el guatemalteco es muy futbolero. Así que damos inicio a este programa, hasta el programa número 3. Y bueno, quiero empezar. Me voy a salir un poquito de la escaleta, Martín, pero voy a dar una noticia que se produjo durante la semana. Tuve la oportunidad de conversar con el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala, la ANAM, con el objetivo de poder desarrollar en conjunto con esta organización, esta institución que tiene mucha fuerza en Guatemala, que podamos desarrollar en conjunto lo que es el programa Prevengol. Como todos saben, ya lo hemos platicado antes, Prevengol es el programa social deportivo de la Asociación de Minifútbol de Guatemala, y lo que buscamos es la prevención del delito utilizando el fútbol como vehículo. Entre más horas nuestros jóvenes estén jugando al fútbol, menos horas van a estar expuestos a todos los peligros de nuestra sociedad. Y ese es el objetivo y ese es el lema que queremos llevarle a la gente, y estamos recibiendo el apoyo de la gente de la ANAM. Poder desarrollar esto en las distintas municipalidades de Guatemala. Sabemos de que hay 340 municipalidades. Vamos a empezar con un programa piloto aquí en el departamento de Guatemala, con los 17 municipios de Guatemala, con relación al fútbol 4, al fútbol calle, y ya después vamos a ir viendo, vamos a ir adoptando, vamos a ir mejorando todo lo que es la organización para ir ya metiendo lo que es torneos de fútbol 5, torneos de fútbol 7, tanto masculinos como femeninos, y de igual manera el fútbol infantil, que las municipalidades también están muy enfocados a lo que es el desarrollo integral de sus habitantes, de sus vecinos. Así que es una gran noticia para la Asociación de Minifútbol de Guatemala el tener esta iniciativa, estos primeros pasos para llegar ya a la firma de un convenio de cooperación con la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala. Así que ya saben, muy pronto vamos a tener más noticias con relación a este tema y van a ver a Sofum ya en las municipalidades, y vamos a dar ese salto de calidad y ese salto de poder abarcar más territorio en Guatemala por medio del fútbol. Empezamos entonces con toda la información, la actualidad de la Liga Nacional de Fútbol 7 de Guatemala. Estamos, bueno, cerramos el fin de semana pasado la jornada número 13 del fútbol 7 guatemalteco, y vamos a dar lo que fueron los resultados. Tenemos aquí ya están en pantalla. Gracias. Gracias, Martín. Solo lo estoy buscando acá, que no me sale. Aquí está. Ok, tuvimos como primer partido el enfrentamiento entre Bolsas Ecológicas y la gente de San Cristóbal Fútbol 7. 7-3 a favor del conjunto verde, del conjunto de las Bolsas Ecológicas.
Deportivo Ramich, 17-3 sobre la Academia Fútbol Club. La Academia Fútbol Club, el equipo más longevo dentro del fútbol 7 guatemalteco, dentro del fútbol 7 de la Liga Nacional de Fútbol 7. Independiente, el Club Independiente Fútbol 7 vence 3-0 a los Inseparables de Chimaltenango. Y por último, San José Poaquil, también de Chimaltenango, recibió la visita del bicampeón nacional Doblada San Carlos y obviamente perdió 2-5 en un partido que empezó muy cerrado por parte de ambas escuadras en una cancha de grama natural, distinto a lo que estamos acostumbrados, que es jugar en grama sintética. Entonces se tuvo que adaptar la gente de Doblada San Carlos y se dio el marcador 2-5 a favor de el bicampeón nacional Dobladas San Carlos. Pasamos a ver la tabla de posiciones. La tabla de posiciones nos deja después de luego de 13 jornadas. Obviamente ustedes están viendo los partidos jugados, hay diferentes números. ¿Por qué? Porque hay equipos que todavía tienen pendientes algunos partidos, hay equipos nuevos que ingresaron ya en las últimas 3 jornadas de la primera vuelta, entonces tienen que recuperar esos partidos. Pero haciendo un total, al día de hoy tenemos a Doblada San Carlos con 42 puntos en primer lugar, San José de Poaquil con 29 puntos, segundo lugar, tercer lugar para San Cristóbal Fútbol Club con 27, Deportivo Ramich 24 en la cuarta posición, quinta posición para Bolsas Ecológicas con 24, Los Inseparables sexta posición con 22, en la séptima Independiente F7 con 15 y en el sótano la Academia FC con 15 puntos. Recordemos que las primeras 6 posiciones clasifican a las fases finales. Así que están peleando muy de cerca para poderse ubicar en las mejores posiciones. Así ya empiezan la segunda vuelta o las fases finales de mejor manera. Vamos a revisar lo que es la jornada número 14. Y empieza mañana, viernes, con los enfrentamientos de los Inseparables frente a Deportivo Ramich y Dobla San Carlos recibe a Independiente Fútbol 7. El día sábado, 1 de mayo, Bolsas Ecológicas recibe a la Academia Fútbol Club y el día domingo San Cristóbal recibe la visita de San José Poaquil. Con esto cerramos lo que es la actividad del fútbol 7 masculino. Pasamos a conocer la actividad del fútbol 7 femenino. Vemos que el fútbol 7 femenino ya está en fases finales, en las semifinales de vuelta. Ya estamos en las últimas instancias por parte del fútbol 7 femenino, que es el segundo torneo corto el cual están organizando las chicas, que están teniendo un crecimiento bastante importante dentro del fútbol 7. También ya anunciamos la semana pasada que se venían noticias importantes. Ayer recibimos la confirmación que sí se va a llevar a cabo el Mundial de Fútbol 6, Mundial Femenino de Fútbol 6 en Ucrania, en la ciudad de Kiev. Así que las chicas van a estar preparándose para poder asistir a esta justa mundialista que va a ser en el mes de agosto. Así que importante va, se va a dar un crecimiento importante dentro del fútbol 7 femenino al ya tener participación internacional y participación importante a nivel internacional. También les compartimos y ya se está organizando lo que es un torneo de fútbol 7 femenino aquí en Guatemala con la participación de Costa Rica, México y Estados Unidos. Seguramente la gente dirigida por Flori van a dar a conocer más detalles en su programa, Las emociones del fútbol 7 femenino. Así que estén pendientes, este domingo se juega las semifinales de vuelta
para ya conocer las finalistas. Vemos que Excelaris enfrenta a Gladiadoras y Saga FC a Tigres FC. Bastante emoción dentro del fútbol 7 femenino. Ahora vamos a darle paso a nuestros corresponsales. Quiero darle la bienvenida a Gerson Ferguson, nuestro corresponsal en la zona 21. ¿Qué tal, Gerson? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto poder estar de nuevo con ustedes compartiendo información sobre las diferentes ligas de fútbol amateur para conocer nuevos talentos. Y por supuesto, nosotros seguimos dándole la cobertura a la Liga de Fútbol 5 Santa María de Guadalupe y hemos hecho una nota, así es de que sin más preámbulos, vamos con la nota que hemos preparado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Sofun TV, les saluda Gerson Ferguson. Hoy estamos en las canchas de la Liga de Fútbol 5 Santa María de Guadalupe, ubicada en la colonia Guajito, zona 21. Seguimos con la cobertura de la jornada número 9, así es de que vamos con el reporte. Nuevamente, bienvenidos a su programa Sofun TV, la casa del fútbol amateur. Esta jornada estuvo realmente emocionante, se gritaron muchos goles y varios equipos sorprendieron con los resultados y así lograron sumar puntos y avanzar en la tabla de posiciones. El grupo número 1 está liderado por el Dream Team con 21 puntos. En segundo lugar encontramos a los Z con 15 puntos. En tercer lugar a NTN con 9 puntos y en cuarto lugar a Racing con 6 puntos. En el grupo número 2 encontramos en primer lugar a Boca Juniors con 16 puntos. Segundo lugar La Cuadra con 12 puntos. Tercer lugar Real Atlético con 6 puntos y en cuarto lugar La Juve con 3 puntos. El grupo número 3 es uno de los grupos más reñidos en este campeonato. En primer lugar está Nacional con 18 puntos, segundo lugar Supercampeones con 18 puntos, tercer lugar La Sexta con 16 puntos y en cuarto lugar San Antonio con 3 puntos. Grupo 4, en primer lugar Real 32 con 24 puntos, segundo lugar Cannabis 420 con 15 puntos, tercer lugar RB Leipzig con 6 puntos y en cuarto lugar Relámpago con 3 puntos. Portería menos vencida, en primer lugar Dream Team con 25 goles, segundo lugar, Los Zeta con 28 goles. Tercer lugar, Supercampeones con 33 goles. La tabla de goleadores está liderada por André González de Real 32 con 21 goles. En segundo lugar, Cristian Penados de Nacional con 17 goles. Y en tercer lugar, Ismar Lima de Racing con 16 goles. Esto es todo por hoy. Me despido de ustedes para Sofum TV, la casa del fútbol amateur. Gerson Ferguson, hasta la próxima. Gracias, muy buen reportaje. Gerson, tengo entendido, la verdad, que históricamente la zona 21 es un sector muy futbolero. Obviamente estamos cubriendo en este inicio lo que es el fútbol 5, pero también tenemos referencias que el fútbol 7 también es importante, no digamos el fútbol 11, ¿verdad? Pero sí es un sector muy futbolero. ¿Cómo ves, Gerson, el tema del fútbol 5 y que pueda esta liga ir dando pasos más fuertes como para darse a conocer más, para que incluso pueda participar dentro de toda nuestra estructura de fútbol 5 que ya la vamos a anunciar, los torneos a nivel nacional y que buscamos por medio de la Superliga de fútbol 5 también fomentar esa modalidad en Guatemala? Pues te comento, Pablo, esta liga ha crecido mucho. Empezó pues con muy pocos equipos. Gracias a Dios pues se tuvo el apoyo de la municipalidad, también de la parroquia y por supuesto el padre apoyó mucho para que esta liga creciera. Hay equipos muy buenos. En estos reportajes voy a estar incluyendo varios jugadores que la verdad, sí necesita darse a conocer porque son muy buenos. Y hay varios equipos que
perfectamente representarían muy bien a la zona 21 en campeonatos no solo locales, sino que a nivel internacional. Entonces, como se sabe, la zona 21, y como lo habías comentado, es una zona que se vive el fútbol, y han salido bastantes representantes de esta zona a nivel internacional. Entonces, pues estamos en la lucha para conocer nuevos talentos, y por eso estos reportajes, y por supuesto gracias a Sofun TV, que está dando este espacio para poder dar ese paso grande y conocer esos nuevos talentos. Correcto, correcto. Ese es el objetivo final de la asociación por medio de Asofun TV, de dar a conocer el talento. Sabemos que Zona 21 es muy, muy futbolero. Tenemos esas referencias que dices tú de jugadores que incluso han militado en el extranjero. Recuerdo, si no me equivoco, hablando de Carlos Ruiz, del Moyo Contreras. No sé si Marco Papa también es de la Zona 21, no sé si me equivoco. Pero son jugadores que obviamente son referentes en el fútbol nacional, y hay jugadores que necesitan su espacio, necesitan que la gente conozca cuál es la actividad de una de las zonas más futboleras de Guatemala. Así que te agradezco muchísimo tu participación, las notas que nos estás compartiendo. Aquí dile a la gente de la Zona 21 que aquí van a poder ver su tabla de posiciones, van a poder ver sus entrevistas. Aquí la idea es que la gente pueda conocer el talento que hay en las diferentes zonas de Guatemala. Correcto, Pablo, como bien lo mencionabas, hay bastantes referentes del fútbol. Otro de los grandes que salió de aquí de Zona 21 es Edgar Chinchilla, que también él estuvo militando a nivel internacional y en bastantes equipos a nivel han quedado a las demás ligas para que se unan a nosotros y podamos dar la información de sus campeonatos, por supuesto por medio de Asofom TV. Así es de que ha sido un gusto, Pablo, ha sido un gusto a toda la audiencia poder estar con ustedes y traer esta información para que puedan darse a conocer, por supuesto traer nuevos talentos de las ligas de la Zona 21. Buenas noches. Buenas noches, Gerson, y bueno, nuevamente gracias, y también llévales el mensaje que a Sofum vamos a llegar a Zona 21 para poder hacer más actividades, poder hacer más torneos, más ligas, y que el talento pueda ya incluso buscar la internacionalización, porque en todos nuestros torneos lo que busca es eso, sacar un campeón para que pueda representar a Guatemala en torneos internacionales, torneos mundiales. Así que muchas gracias, feliz noche, Gerson. Ya pudimos ver lo que fue toda la actualidad del fútbol 5 en la zona 21. Ahora me gustaría darle paso a nuestro amigo Benjamín Salucio de San Marcos. Hola, Benjamín, ¿cómo estás? Creo que tenemos problemas técnicos con Benjamín. Lo que vamos a hacer es proceder a ver su nota, por favor, Martín, en lo que se conecta. El municipio de San Miguel Ixtahuacán se ubica en el altiplano marquense, a 2050 metros sobre el nivel del mar. Desarrolla su torneo año con año. Es importante mencionar que desde el año 1980 hasta el 2014 se jugó a un solo torneo. En el año 2015 pues ya se separan por categorías. Los primeros 12 lugares pasan a formar la Liga A y los otros 12 equipos conforman la Liga B. Teniendo entonces que los dos últimos lugares de la Liga A descienden a la Liga B y los dos primeros lugares de la Liga B ascienden a la Liga A. Los de la Liga A juegan en el Estadio Municipal de San Miguel Ixtahuacán, mientras que los equipos de la Liga B juegan en el mítico campo
de fútbol Adalberto Reyes. Este año se unificó el torneo porque solamente habían 11 equipos de la Liga A y 4 equipos de la Liga B. Es por ello que para esta ocasión se realiza un solo torneo y se juega en el Estadio Municipal de San Miguel Ixtahuacán, participando los equipos de el Deportivo Estancia, Deportivo Jarrero, Deportivo La Banca, FC Legual, Deportivo Floridense, Deportivo Municipal, Deportivo Los Altos, Deportivo Loma Linda, Deportivo Águilas de Cabachún, Deportivo Legual 2, Deportivo Chilibe, el FC Méndez, FC Tuicampana, Deportivo Ixchol y el Deportivo Real Calvario. El domingo 25 de abril se jugó la sexta jornada, en donde el equipo de Ixchol dio la gran sorpresa derrotando 2-1 al equipo del Deportivo Floridense, último campeón del fútbol miguelense. El Deportivo Chilibe empató a 2 con el Deportivo Municipal. A Sofum TV, llevándole la información deportiva del municipio de San Miguel, Ixtahuacán. Bueno, gracias a Benjamín Saluzio por su nota, cubriendo toda la actualidad de lo que es el fútbol amateur en San Marcos, sobre todo las ligas abiertas. Muy bonita la cancha, muy bonita toda la panorámica alrededor de ese establecimiento deportivo, así que importante saber toda la actualidad del fútbol amateur en San Marcos. Seguramente vamos a ir teniendo más noticias y más referencia de lo que es el fútbol, no solo fútbol reducido, sino que también fútbol 11, pero que es a nivel aficionado, las ligas abiertas, que es muy importante, es muy practicado, las ligas de barrio, las ligas de colonia y demás. Entonces, muy importante toda la actividad dentro de San Marcos. Aprovechando rápidamente, le doy la bienvenida a Mario Casasola, quien por problemas técnicos ahora se nos une. Gracias Martín. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos. Qué gustazo saludarles. Pues contento nuevamente de estar acá en Asofum. Saben que pendiente siempre este programa. Pues ya estamos acá, gracias a Dios. Tenemos mucha información para compartir con la gente. Estaba viendo la nota de San Marcos y escuchaba por ahí que han tenido complicaciones con lo del COVID y demás. Me imagino que como todos, por eso es bien importante también el cuidarnos y el poder promover el deporte con las medidas necesarias para que no haya un contagio masivo. Pero pues agradecido con Dios de que podamos seguir compartiendo la actualidad del fútbol amateur en Guatemala, aquí en Asofum TV, la casa de fútbol amateur. Pero tenemos más información, no me quiero alargar, solamente quería saludarles. Pablo, está Emanuel con nosotros. Así es, Emanuel Godoy, que nos va a dar un dato, la verdad que muy interesante la propuesta de Emanuel cuando me dijo, mira, lo quiero hacer y demás, y la verdad no se me había ocurrido, y es un dato, la verdad que es importante saber de dónde nace el fútbol 7, saber un poquito de historia. Obviamente Asofum se dedica a todas las modalidades de fútbol reducido, pero el fútbol 7 es con la que empezamos nosotros ya a nivel un poquito más macro, organizando la liga, organizando la selección. Entonces, Emanuel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches para todos, buenas noches Mario, buenas noches Pablo, buenas noches a todos nuestros seguidores que nos están escuchando en estas ya horas de pasada las 8 de la noche de este jueves. Bien, hoy les vengo a hablar un poquito sobre el fútbol 7 y cómo nace, de dónde nace. Y déjenme comentarles que el fútbol 7 nace derivado del formato de fútbol 11, el normal, siendo este el caso de que los equipos únicamente se conforman por 7 jugadores. Déjenme comentarles que surge como una adaptación de entrenamiento enfocado especialmente en los niños y en los jóvenes
para que la modalidad sea aceptada rápidamente, para un fútbol rápido, para un fútbol que realmente se torne veloz para el rival. Tuvo su origen en Uruguay, allá en el sur del continente americano. Data del siglo 30, ojo con eso, no es una modalidad nueva, data desde cuando Uruguay era la garra charrúa, como se le conoce. Entre las principales características o diferencias entre el fútbol normal, el fútbol 11, independientemente que son 7 jugadores únicamente los que están en cancha, 6 en campo más el portero, se permite un número ilimitado de cambios de jugadores regularmente. Este es un dato curioso, se usa grama sintética, como lo mencionaba Pablo hace unos momentos, y son canchas descubiertas también, no son canchas cerradas como un polideportivo en otras disciplinas como el futsal. Las dimensiones del campo, déjenme comentarles que siendo la cancha, el estadio más reducido, el reglamento indica que van de entre 50 a 65 metros de longitud y 30 por 45 de ancho, lo cual permite que realmente es un espacio realmente reducido, pero que permite el manejo técnico del balón y también de una manera más cansada para el jugador, siendo este que tenga una velocidad mayor y la pelota también es diferente. Según el World Mini Football Federation, la práctica se hace en dos formas también, en terreno de juego que también corresponde a un fútbol 8, y que el saque de esquina, no existe saque de manos como tal en el fútbol 7, sino que es saque de pie, tal como lo miramos en el futsal. Según la estructura del país en donde se practique, las faltas son acumulables, y en algunos países, al llegar a la sexta falta, se cobra un shot out, y la tarjeta amarilla la deja al jugador fuera por 2 minutos del partido, cosa que no se mira ni en futsal ni en fútbol 11. En el fútbol 7 también se encuentra otras modalidades. Conocemos en los olímpicos que están los paralímpicos. En fútbol 7 hay una rama de parálisis cerebral que son los que tuvieron ese problema físico que practican también el fútbol. Déjenme comentarles ya para entrarlos también en otro ambiente. Guatemala fue sede en el 2017 del primer mundial. Se celebró allá en el Parque de la Constitución. Y hay varios sistemas de juego, ya para ir terminando, Pablo, Mario y a todos los que nos están viendo. Existen varios sistemas de juego. El sistema de juego 3-3, que es un 3 delanteros y 3 defensas. También existe el 3-1-2, que es 2 laterales y un defensa central, un medio centro también. Existe el 3-2-1, que se basa en 3 defensas, 2 laterales, 2 laterales y uno en medio, 2 centros y uno que va hasta adelante, que es el delantero centro. También existe el 3-1-2, que son 3 defensas, 1 que va en medio y 2 delanteros. Y existe uno conocido que es usado prácticamente ya en instancias decisivas o en finales, que es el 2-2-2, que son 2 defensas, 2 medios y 2 delanteros. Este método ayuda a todos para que tengan una mayor velocidad en ir a buscar el balón, la portería rival, así también una defensa sólida al tener prácticamente 4 jugadores defendiendo, y esos mismos 4, entiéndanse los medios, puedan ir a atacar y buscar el balón. También en otros sistemas de juego está el 2-3-1 y el
3, 2, 1, Pablo y Mario. Excelente, Emanuel, qué interesante poder conocer el formato del fútbol 7, con algunas variantes. Creo que según el lugar donde se juegue, por ahí puede variar el saque. Por ejemplo, hay lugares donde lo hacen efectivamente, como decís, con el pie, y otros ligas que lo realizan con las manos. Pero si algo es bien interesante, lo que decías, es muchísimo más exigente físicamente. Si uno puede disfrutar un partido de la Liga de Fútbol 7 de Guatemala, que los invitamos a que lo hagan, se dará cuenta que el fútbol es mucho más rápido, es de primer toque en mayoría, y eso creo que hace el espectáculo más entretenido. Y obviamente en la mayoría de partidos podemos notar que las anotaciones son más abultadas generalmente, Pablo. Correcto, Mario, y muy buena la nota, Emanuel, te felicito por tener esa referencia. Varía mucho el tema del fútbol 7 según dónde se juegue. Hay ligas o hay torneos que hacen incluso el saque, el tiro de esquina lo hacen con la mano. Nosotros en ASOFUM, cuando estábamos en IFA 7, que era una de las empresas que organizan torneos de fútbol 7, en su reglamento estaba que el tiro esquina se tenía que hacer con la mano. Era algo extraño, pero había que aplicarse. ¿Y por qué te digo? Y aquí es un poquito de historia ya más reciente para que la gente esté en contexto. La única organización que está conformada o que está constituida como federación es la World Mini Football Federation. Las demás son empresas que se dedican a hacer torneos y eventos de fútbol 7, pero sin ningún fundamento, donde incluso le pidan a sus miembros, a sus países miembros, que se constituyan también como federaciones o asociaciones sin fines de lucro. Ahí es donde entra ASOFUM. ASOFUM es la Asociación de Minifútbol de Guatemala, que es una asociación civil sin fines de lucro. Lo único que nosotros nos dedicamos es al desarrollo del fútbol amateur. Luego nosotros pasamos a ser miembros de lo que es la World Mini Football Federation, y ahí se da el cambio de reglamentos. Ya es como el fútbol normal, el fútbol 11, solo que en espacio reducido. Los tiros de esquina son con el pie, los saques laterales son con la mano. No hay cuenta de faltas. En las otras empresas sí había cuenta de faltas. Entonces, lo que hace la World Mini Football es apegarse un poquito a lo que nosotros ya conocemos, que es el fútbol 11, llevarlo a algo más reducido, pero muy importante la participación y toda la información que nos trae Emanuel, Mario. Así es, muchas gracias, Emanuel, por esa nota interesante. Yo creo que ahí nos pone más en contexto a todos, sobre todo si alguno no estará muy familiarizado con el fútbol 7 nacional. Y también gracias, Pablo, por hacer esas aclaraciones. Es importante entonces que el ente internacional que regula el mini fútbol, pues es justamente quien es nuestro respaldo, ¿sí? Correcto. Digamos, él es nuestra cobertura, la máxima autoridad internacional del mini fútbol es a quien nosotros pertenecemos, ¿verdad, Pablo? Sí, nosotros nos regimos con la Pan American Mini Football Federation y la World Mini Football Federation. Ya es una organización que ha, valga la redundancia, organizado dos mundiales de fútbol 6. Ahora tenemos el mundial de fútbol 7 aquí en Guatemala en el mes de agosto. Así que es importante, ¿verdad?, que la gente conozca. Y ya para terminar, Mario, tenemos la participación muy importante de un corresponsal que en realidad a mí me gusta muchísimo, porque ASOFUM ya lleva un año queriéndole dar participación a nuestros hermanos guatemaltecos en la Unión Americana. Tenemos a Les Gutiérrez, quien ha sido referencia en llevar notas, llevar noticias de jugadores de fútbol 11, jugadores guatemaltecos que se han destacado, y ahora ha dicho presente y ha dicho, bueno, aquí puedo ayudar para también dar a conocer todo lo que es la actualidad del fútbol reducido. Hay mucho fútbol 5, hay mucho fútbol 7 en la Unión Americana y muchas ligas de guatemaltecos, así que le damos la bienvenida a Les Gutiérrez. ¿Cómo estás, Les? Bienvenido, Les, buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Casasola, y a todos personas que nos están viendo por este canal. Y bueno, pues sí, es un honor ser parte de este grupo de Asofun TV y pues llevando la información desde acá de Estados Unidos, de varias ligas que están acá. Como ustedes sabrán, hay una gran comunidad guatemalteca, especialmente aquí en Virginia, donde yo resido, y pues también en Delaware, también y en Pensilvania, ¿verdad? Y como ustedes sabrán también, pues el pescado Ruiz, que es uno de los exponentes grandes del fútbol guatemalteco, pues también patrocina algunas ligas de Delaware guatemaltecas, ¿no? Entonces, yo tengo amigo también que es corresponsal de allá de Delaware, y pues él me estará ayudando, dándome información también de la liga guatemalteca de Delaware, ¿verdad? Excelente, Les, buenísimo. Sí, sabemos la importancia de lo que es la comunidad, la colonia guatemalteca en Estados Unidos. Asofum está en comunicación con gente en California para poder hacer también torneos en California y también en Texas. Y sería importantísimo también tener no solo la presencia tuya en la parte de noticiosa, sino que también en la parte administrativa, el poder también llevar torneos para que jugadores guatemaltecos puedan ser parte de toda la estructura de Asofum, de las diferentes selecciones, ¿no? Así es. Y pues te cuento también que en Pensilvania también hay una liga guatemalteca femenina, pues que practica en el fútbol 7. Y eso es algo bien importante. Fíjate que recién encontré esa información y pues es algo que pues estaré siguiéndole y pues trayéndoles información también de esa liga. De cuántos equipos hay y pues cuántos equipos guatemaltecos hay en esa liga también, ¿no? Excelente, Mario. Excelente, Les, creo que sería importante poder hacer el contacto ahí con la Liga de Pensilvania para poder darles la cobertura necesaria y en algún punto alguna asociación ahí para poder seguir levantando el deporte nacional, incluso fuera de nuestras fronteras, imagínense ustedes. Gracias, sí. Les, por esa información importante. No sé si tenés algo más que agregar, ya para ir cerrando. Sí, pues el torneo de guardianes de aquí de Virginia de Manassas, pues va a empezar este domingo, mayo 2. Entonces ahí estarán ya empezando el torneo los equipos, algunos equipos guatemaltecos, como es el Deportivo Jutiapa, también que estaré ahí, es también FC Estancia, también estaré participando en esa liga, ¿no? De aquí de Manassas de Virginia, y pues yo les traeré los resultados en el próximo programa de cómo le fue a estos equipos guatemaltecos. Excelente, Les, por favor, la información para que podamos aquí compartir a todos nuestros hermanos allá en la Unión Americana y que puedan conectarse, hay que hacer la conexión para que sepamos que como chafines estamos unidos a pesar de la distancia. Pablo, vamos cerrando. Muchas gracias, Les, por esa información. No, creo que hemos tenido muy buena participación por parte de nuestros corresponsables dentro del país y también aquí, Les, gracias también por la información fuera de nuestras fronteras, Pablo. Sí, es importante. Como te decía, para Sofum, es un objetivo para nosotros el poder desarrollar también el minifútbol de los guatemaltecos en Estados Unidos, porque obviamente hay una asociación de minifútbol en Estados Unidos, pero ellos se dedican obviamente a organizar y crear las diferentes estructuras y las diferentes selecciones. Es una asociación fuerte, la Asociación de Estados Unidos, la Asociación de Minifútbol de Estados Unidos, tiene la liga mayor del indoor del fútbol rápido, pero también obviamente, y nosotros con el aval de ellos, obviamente, nosotros podemos desarrollar lo que es el fútbol guatemalteco en Estados Unidos y darle esa oportunidad tanto a jugadores como a jugadoras. Bueno, ahora que lo menciona Les, importante poderle dar seguimiento a esa liga en Pensilvania y sobre todo tomando en cuenta que se viene una participación importante para el fútbol 7 femenino en el mundial que ya se confirmó, ya lo va por publicar la World Mini Football Federation, el mundial femenino que se va a jugar en Ucrania, en la ciudad de Kiev, el próximo mes de agosto. Así que, sin nada más que anotar, te agradezco mucho, Mario,
por estar. Llegaste después, pero la intención y las ganas de querer estar en el programa se te agradecen. De igual manera, a todos los corresponsales que están dando todo su esfuerzo para dar a conocer el talento de sus jugadores locales. Ahí tenemos el saludo de José Armando Bol, que seguramente la próxima semana vamos a tener toda la actividad Así es. en Cobán y en Alta Verapaz. De igual manera, saludos a don Jorge Noguera. Gracias nuevamente por el apoyo, la ayuda del Centro de Locución Gilda Castro. Por favor, dele mi más sincero saludo y pronta recuperación a su señora madre. De igual manera, Alejandro, saludos, Alejandro Noguera y a Liz Ortiz, muchas bendiciones. Gracias, Marito. Excelente, gracias Pablo. Les mandamos un abrazo y les invitamos nuevamente a estar pendientes de nuestras transmisiones a través de Facebook. Además, quiero recordarles que en nuestro canal de YouTube encontrarán esta transmisión para que puedan ir a disfrutar. Y si de pronto algún vecino, algún amigo se perdió la información y ustedes creen que le puede interesar, pues compártanle el link para que disfrute de este programa. Les mandamos un abrazo, muchísimas bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Pasen feliz noche.